Mi abuelo era bombero, posterior a eso mi papá es bombero, mi hermano es bombero, también yo vengo de una familia de bomberos. Entonces, claramente tenía una influencia familiar que afectó mucho en mi decisión de ser bombero. Pero creo que también vino un componente muy personal, que es la vocación de servicio, que se ve reflejada tanto en el hecho de ser un voluntario, como en la vocación que tienen todos los médicos en el fondo de servir a las personas. Yo prácticamente nací acá, mi papá era bombero. Tengo un tío y un primo que son bomberos de la misma compañía y desde chica mi papá me traía al cuartel. Entonces yo estaba ya inmersa en este mundo desde siempre, en verdad. Mientras yo estaba en la universidad le trataba de contar a mis compañeros de qué se trataba esto, a ver si alguno se entusiasmaba. Y de hecho mi compañero Felipe Cerón, éramos compañeros de universidad y un día lo invité acá al cuartel a conocer. Le gustó y postuló, así que misión cumplida. La idea es siempre tratar de motivarlos y que se integren o que nos ayuden de la manera que puedan. En fondo yo me metí a la bomba en definitiva porque quería hacer más también por la gente, por la sociedad. Encontraba que si bien como médico puedo aportar mucho, como que algo más faltaba. Y encuentro que aquí es como el ejemplo sí, ya máximo de lo que es el servicio público. Y creo que aún puedo hacer un poco más mezclando estas dos cosas que encontré en mi vida, la bomba y la medicina. Alguien podría pensar y dice, pero ¿cómo? O sea, ser bombero con todo lo que tienen que hacer y todo, y su calidad de profesional o de parlamentario, como tenemos, un parlamentario que es director de una compañía, o el de mañana senador, qué sé yo. Pero el bichito este de tal tipo que uno. Uno pudiera pensar que no es compatible, pero no. Y de hecho, yo. Estudié 3 años de medicina siendo oficial de bando mi compañía. Bomberos en Chile está ligado al alma nacional, es una institución que está ligada al alma nacional. Cuando hay ganas de ser voluntario, de en el fondo disfrutar esta pasión que son los bomberos, la entrega que uno da. Eso sí, por muy ocupado que estés, si de verdad te gusta ser bombero, siempre vas a tener tiempo. La gente en el fondo de alguna forma nos ayude a poder seguir ayudando.